Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Necro, estamos en Evolve. Vamos a jugar el modo evacuación. Sí. Y bueno, pues hemos invitado aquí a un suscriptor que teníamos a la lista de amiguetes. Y vamos a darle, aquí ya como sabéis son 5 días, que son diferentes modos de juego, por así decir. Ya hemos visto alguno, como por ejemplo el nido, y alguno más que veremos. Y dependiendo de lo que pase en ese día, si ganamos o perdemos, el siguiente será más fuerte o más débil. En plan, que el monstruo tendrá alguna ventaja, o si no, nosotros. Y va a estar bastante bien. A ver si por lo menos... Bueno, al día 5 llegas. Aunque te estén reventando, lo bueno es que al día 5 vas a llegar y lo vamos a ver. Si perdemos sí. Todas, pues nos van a hinchar la puta cara. Y bueno, voy a jugar un poquito el trampero para enseñaros. La verdad es que tengo que desbloquearlo a los otros. Solo he jugado con el primero. El de Daisy, que es muy bien. Maggie. Sí. ¿Y algún con Maggie, la de los Simpsons, gente? A ver. Vamos a ver si sale la evacuación y a ver qué tal. La verdad es que a mí me mola el sistema de evacuación. El problema es que a veces el matchmaking que tiene el juego, pues la lía un poquillo. Sí, esperemos que no me ponga monstruo a mí ni a él ni nada porque... Y que no empecemos en día 3 o 4. Sí, está en el día 1. Perfecto. Día 1, somos 3. Se ha salido el chaval este que me ha invitado porque me ha dicho que se tiene que ir a trabajar y no sé qué. Pero bueno, a ver si entra gente. Falta... Supongo que este será el monstruo. No se sabe todavía. Yo voy a coger asalto. Bueno, voy a coger el apoyo, porque realmente tengo que empezar a subir los apoyos ya. Sí, porque si no te va a pillar el guarda, como a mí. No, tengo a dos, me falta uno. Entonces va bien. El cabot, ese. Me falta. Yo es que me tengo que subir... la chunga creo que es la de las trampas, ¿sabes? Que subirte esa habilidad es chunguilla. Sí, la verdad que sí. Tienes que pillar. Y como juegues contra el Kraken y esas mierdas. Ya, pues, olvídate. Vamos allá. Central de cocción. El problema es que somos tres, tío. A ver cómo se hace esto. También puede ser que el monstruo sea el bot, ¿eh? O sea. Que vamos, que no lo hace mal, ¿eh? El bot del monstruo. A nosotros nos reventó el primer día. No sabíamos jugar, es cierto, pero bueno. Bueno, Maggie, creo que ya la habéis visto en alguna partida, la he traído. Ah, pero no desde mi vista, sino con Rebe. Bueno, tenemos la mascota, que está la Daisy, es una de las mejores habilidades del juego, yo creo. Aparte de que, bueno, sigue al monstruo, a veces no va muy deprisa y tal, pero resucita. Ahí, ¿sabes? O sea, es que a veces te da la partida. Cuando jugamos contra ti, se pone ahí el perro y vete a buscar al puto perro, ¿sabes? El perro recibe a la gente y tal, está muy bien. Sí. Hombre, por ejemplo, la última partida esa que jugamos tú y yo, en la que ganaste tú, fue por Daisy. Hombre, yo no sabía que estaba viva, no me di cuenta, y os receo a ti y al otro, tío. Me quedé súper rayado. Digo, pero tío, si los he matado, ¿sabes? La puta Daisy, tío. Así que bueno. Es bueno, es bastante bueno el perrillo ese. Es el Lassie del Evolve, tío. Sí, así es. Hostia, bueno, regeneración de salud, 15 puntos por segundo, no es mala esa, pero depende con qué personaje. Pues vamos a dejar el asalto y el médico para los bots, hasta que se conecte gente. Porque son los más fáciles para los bots realmente. Porque el médico cura, de bot cura, y el asalto solo tiene que hacer daño. Pero es que el trampero no lo puede llevar un bot. No, ni de coña. Olvídate. Como el trampero lleva un bot, mira, Goliat. Aquí, a ver, lúcete con las trampitas, majete. Bueno, veremos, a ver, porque somos dos. Ah, no, coño. Vamos a ver. Ya se irá uniendo gente. Lo bueno es que esto se queda abierto y se va uniendo gente. A ver si no es un hijo de puta, ¿hola? Venga. Venga, pues hay que pillar a nivel 1 tú y yo y lo reventamos, loco. Vale, encanto. Cuando salgamos de aquí, ¿qué vas a hacer con tu parte? Pues debería volver a Ganímedes para informar. Pero si lo logramos, querría seguir investigando. Averiguar de dónde salen los monstruos. ¿Te das cuenta? Todos están hablando como si fuésemos a morir aquí. Sí. Sí, lo sé. ¿Crees que sobreviviremos? Bueno, eres tú el que está hablando ahora. La primera, no, que la cagadito. No, estoy en el comentario. Es que creo que a ti te sale un comentario distinto al mío. Ah, a mí me sale el de Val. A mí está hablando el Hank. Hank y Val me sale a mí. Sí, ese. Claro, pero yo estoy con la trampera ahora. Tenga razón. Ah. Por aquí. Bueno, a ver. ¿Para dónde? Por aquí. Goes. Ah.
No sé, ah, bueno, marcaba porque estabas tú, pero... Este cabrón anda por aquí, ¿eh? ¿Sí? Está por aquí arriba, ¿eh? Allí, 103, ¿lo ves? Sí. Le oigo, ¿eh? Ha dado vueltas por aquí, habrá comido algo. No, no, está por aquí. Yo creo. Que le oigo, además. Vale. Ha vuelto a subir pájaros ahí. Ahí está. Bueno, voy. Está comiendo. No se quita el tío de comer. Ojo, ojo, tiro misiles, ojo, ten cuidado. Trampas, tiene. No, le estoy reventando con los misiles. Tiene trampas, Aquí no sale vivo, No me mate. Trampa ha funcionado. Estás de aquí, atrás a las trampas, Aquí no sale, lo vamos a reventar. ¡Hala, chaval! ¡Madre mía, eh! ¡Cómo lo hemos marcado! Venga. Pero es que se ha equivocado. Eso puede quedar comiendo delante nuestra. Le he tirado los misiles. Escucha, sí, pero igualmente, o sea, quiero decir, le he pillado con la trampa. O sea, es que me he encontrado de cara, me he plantado en y le he metido la cúpula. Sí, pero luego los misiles que le han caído encima. ¿Sabes? Con los dos boss, gente, lo de loca. Así que ya es lo que hay. Y esto, como podéis ver, pues tiene cinemáticas y toda la pesca. Claro, pues ahora ganado, pues ahora son unos... Bueno, mirad, ahora esos tenemos nosotros, como putos pros. Progreso el jugador. El tío no se puede quedar a comer. La que le metió con los misiles, necro, madre mía. Le tenías que haber visto la vida como le bajaba. Sí, sí, yo le he metido trampas, etcétera, o sea, lo he reventado. Madre mía. Mira, cuatro trampas se ha comido, cuatro, que es bastante, para lo poco que ha durado. Daño no he hecho mucho, 1600, pero las trampas y eso, ¿sabes? Pues sí, yo sí he hecho daño, 2800 con los misiles. Le hemos pillado nivel 1, pobrecillo, a este le va a caer una. Ya lo tengo casi, para el siguiente. Venga. Aquí lo importante también, gente, es que no se vaya nadie, porque ahora mismo estamos solamente 3. Pero el monstruo, si ve que está jodiendo, ¿sabes? Se suelen ir algunos. Equilibrio automático. Es que a veces nos pasamos, en plan, ¿sabes? Lo de equilibrio automático no sé cómo funciona, en plan... En vez de, mira, ¿qué hacemos? ¿Nido o rescate? El rescate sin, con los bots no lo hacemos mejor, ¿no? Mejor nido. Bueno, no, nido peor. Hombre, yo prefiero el rescate. Dale el rescate. Aquí el rescate, prefiero gente, rescate. Es... Tenemos que rescatar a los humanos, ¿vale? Lo del nido, lo vimos creo en el canal, en tu canal, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Que era, en plan, petar matar los huevos, no me renta. Los colonos se unen a los cazadores para enfrentarse al monstruo, ojo, claro, están con nosotros hemos ahora. Hemos ganado, si no ganas, no. O sea, no se unen ni. Pues igual sí que tenemos que haber elegido el otro, coño. Pero no sabía yo eso. Ya, pero bueno, es que con los bots y tal. Vamos a ver qué tal con los colonos. Trampa de espectros. Lo que sí. ¿Cómo era esto de los? ¿Te acuerdas que una vez lo jugamos y lo ganamos bastante bien? Lo de los rescate. Ah, porque matamos al boss, matamos al monstruo, ¿te acuerdas? Sí. Aquí tienes dos opciones, o rescatamos a la gente o matamos al monstruo. Pero él puede matar a los estos, o sea, él los mata. Él puede matar a los humanos. Nosotros tenemos que son, eran, ¿cuántos eran? Tres, cinco. ¿No? No, cinco, creo. Cinco, vale. Pero no nos podemos separar mucho tampoco, ¿eh? Qué raro que no entre nadie, ¿a que sí? Pero nadie. Sí, o sea, no, es muy raro. Bueno, es tarde, a lo mejor hay gente ya... Tarde, cabrón. Cora es. Pues tan tarde, como para que no entre nadie. En la UV no entra nadie. Bueno, ya el juego este es que necesita un apaño, ¿eh? En el sistema de matchmaking. Ya lo llevamos diciendo hace tiempo, pero es que es así. Hostia, el Kraken, tú. Eso ya no mola, Ha cambiado, Este vuela y. Eso ya no mola, No sé, se puede cargar a los rehenes muy fácil en área de efecto. Porque los rehenes te siguen, uno a uno. A ver cómo lo hacemos. Mira el Wraith, tú. Qué guapo, ¿eh?
A ver si se me quita el ratón. Sí, yo estoy igual. Que si lo spameo mucho, crashea el juego. Que eso es otra, ¿sabes? No, creo que ahora de momento nada, no se quita. ¿A ti se te ha quitado? ¿Qué va, tío? Estoy aquí intentándolo, pero... quizá... esta mierda de... tienen que meter un parche ya a esto, tío. No jodas. Ah, mira, se me ha quitado. Ah, no. No sé cómo tardan tanto en sacar los parches. O sea, ¿han sacado uno desde que sale el juego? Ninguno. Diría que no. A lo mejor para meter alguna skin, eso sí. Nada, si tarda, ¿no? Sí, está tardando mucho. Tan, 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 tan. La verdad es que es complicado ganar el modo vacación, ¿eh? Si el este es bueno, más o menos saca provecho. Hombre. Sobre todo la rescate la tiene fácil. Por para lo de ganar. Las ventajas y todo eso, además. Sí, en la rescate lo suele tener no fácil. Se quita gente, no. Nada, juega con él, no te queda otra. Yo jugaba antes con él también. Tampoco molesta tanto, está ahí, pero. Sí, yo más que nada por la gente, pero. Ya, a mí se me ha quitado ya. A mí no. Tiene que haber alguna manera de solucionarlo, ¿eh? Luego voy a mirar algún foro o algo. A ver, rescata 5 supervivientes. El primero está allí. Mira, los colonos son nuestra ayuda, ¿no? Ahí está el rescate, mira. Qué guapo, los colonos, tío. ¿Cómo nos ayudan? A ver, ¿dónde vamos? Que no sé dónde estoy, ¿eh? A este. 140. Márcame. Estoy marcando allí. No lo veo. Pues... vale, ahora, vale, ya está. Que me había empanado. Yo pido al otro. Aguanta, estamos en camino. Ayuda, por favor. Van. Vamos, hay trabajo que hacer. Gracias, de no ser. Vamos a llevarlo, rápido. No sé. Venga, ahora viene una nave y le tenemos que llevar a donde viene la nave, gente. Y mientras el monstruo lo que está haciendo es alimentarse para subir de fase. Porque no va a venir a nivel 1. Si viene a nivel 1 le partimos la boca. Lo oigo, ¿eh? Aquí hay un amigo. Sí que raya la mierda. Vale. Fase 2, ¿eh? Hemos dejado. Está aquí, ¿eh? Está aquí. Cojo la mejora. Ahí aquí. Genera, la salud regenera con el tiempo. Hay que matarlo, ¿eh? Dispara al punto ese que tengo. Ahora baja. Le meto misiles. Toma misiles, cabrón. Va, se ha movido. ¿Dónde está, tío? No lo veo. Ni yo. Trampas listas. Ahí está. Sí, está en la sombra. Hay que seguir dándole, ¿eh? Pongo invisible. Dale, negro, que lo matamos, ¿eh? No vamos a rescatar, vamos a matar. No queda mucho, ¿verdad? Esta. Venga, que muere ya. Buena. Vamos. Madre mía. Ha muerto justo cuando se ha ido a la cúpula. Claro. Justo que la has visto, me he tirado el suelo. No, he la... porque con vos, escucha, tío... le he tirado la cúpula en la cara, en plan, toma. Sí, te lo he visto. Pero nos la estamos marcando, ¿eh? Sí. Porque con bots, no, joder. No, pero tío, la, o sea... escucha, el Naval lo ha hecho perfecto porque le metía la tranquilizante y lo bajaba al suelo. Sí. Le he tirado la orbital cuando la ha bajado. Ahora se cabrea y coge el espectro, que es un main. y no viola. Así de simple. Perfecto.
Sí, pero, a ver si oye, he metido algún arpón, quiero verlo. Hay cuatro jugadores ya, ¿eh? No sé quién ha entrado, pero hay cuatro. ¿Lo ves abajo? ¿Seguro? Sí, seguro, ¿eh? Hay cuatro rayitas. ¿Ves las rayitas abajo? A la derecha. Sí, sí, pero no estoy seguro yo de... Ahora, cada rayita es un player. No, esta vez no le he metido una trampa, ¿eh? ¿No? Ah, es que es el Kraken, tío. Es muy difícil, ¿eh? No sé de qué vuela. Lo vas a tener chungo, ¿eh? Pero bueno. Ah, mira, sí. Esperemos que no ponga ningún monstruo, ni a ti ni a mí, loco. Porque es que entonces... No, 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 el monstruo es este, tío. El Melo Company ese. Tiene que jugar a veces te pone... ¿No pone una cosa que es lo de equilibrio automático? Mira, mira. ¿Esto qué es? No sé. Estado de la colonia. Monstruo. No sé si es que le darán alguna ventaja por ir perdiendo, no lo sé. Votar próximo mapa. Bueno, esto de los rehenes, gente, normalmente no se hace así. Vamos a jugar un nido, ¿no? Algo distinto, va. Venga. Normalmente no se hace así, esto del rescate. Es otro tipo de... Lo que pasa es este tío, la verdad. Hombre, a ver, es como todo. Si tú está jugando bien, Necro. No, o sea, no, este es malillo. O sea, dos veces se ha enfrentado a nosotros y no debería. O sea, el tío Hombre, a ver, el tío... A ver, lo que tiene... Es nivel 14, tío. O sea, es más nivel que tú y yo. El tema es, el tío estaba en fase 2. Ahí se puede pegar con nosotros, ¿eh? Pero no nos ha hecho nada. No, he puesto escudos, he puesto de todo y ya está. Es que no quita bien, etcétera, no sé. O sea, quiero decir, cuando te meten la cúpula, gente... También, pues, es verdad que aquí, también es verdad que aquí gente llamamos los colonos nosotros, ¿eh? Y eso se ha notado. El daño que le hemos hecho ha sido brutal, muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Hemos hecho mucho daño. Los colonos es que pegan bien. Mira, Ebonestar ha encontrado un modo de emplear la habilidad de teletransportación a corto alcance de los espectros, lo que permite a los cazadores acceder a la ubicación central de no sé qué pone ahí. Eso es una ventaja nuestra que hemos conseguido en el día 2. Lo va a tener difícil. Vale, voy con un asalto ahora. Vale. Se ve que ha cogido a alguien el apoyo. Ah, sí, lo ha cogido el tío este, el Ethereal Magnanimous este. Venga. Yo siempre, gente, veis que me pongo la mochila propulsora, que se recarga un 37% más rápido, que luego es mucho más. Pero por el hecho de que, por las clases que yo juego, o sea, por ejemplo, en este caso con esta, pues tú lo haces para quitear rápido, etcétera. Quizá con esta no sea necesario de recargar tanto, ¿vale? Con el médico sí, porque es con el personaje que más tienes que quitear. Con este quizá pues podrías ponerte, o sea, el daño no del todo. Te podrías poner a lo mejor velocidad de movimiento. La recarga de las cosas para tener la cúpula antes no estaría mal. No, no estaría mal, la verdad que no. Pero ya que estoy acostumbrado a esto, de momento tampoco quiero liarla. Cabo T6 dicen que es bastante bueno. Sí, tiene un fusil de riel que atraviesa todo. O sea, puede disparar al monstruo aunque haya una piedra enfrente. A ver, ya veréis el último día, gente, que está guapísimo. El último día, pero está guapísimo. El último día es lo mejor, por eso mola muchísimas vacaciones. Si ese modo estuviese solo, suelto, molaría un huevo, lo jugaría mucha gente. Pero no lo está. Pero yo digo que si seguimos, como ganemos 3 de 2. No, a ver, o sea, esto yo. O siga así, le vamos a pegar una paliza en el último día. Como ganemos 3 de 5, nos vale, ¿eh? ¿Cómo que nos vale? Para ganar en la última, con 3 de 5. Ah, vale, pensaba que decías que quitaba en la última, no, hombre. Vale, vale, vale. No, pero sí, sí, ahora mismo lo tenemos muy bueno, ahora fácil. Tenemos que petar nido, gente, y secuaces que salen de ahí. Esta es chunga, ¿eh? Ya. Esta es chunga, que sí. Sí, sí, pero depende también, como siempre, como juegues el... Joder, no se me quita el ratón. Nah, yo ya le dejo, tío, paso. Vale, primer huevo allí, donde están los pájaros. Vamos a por él. Estoy siguiendo el apoyo, ¿vienes? Sí, sí, estoy detrás. Vale. ¿Qué es eso que han tirado? Ni idea, lo ha tirado el cabot este. Es que no sé cómo es el cabot. Vamos a darle a esto. Vamos, ¿eh? Sí, porque yo pego muchísimo. Siguiente. Este es el que más pega. Nada, vuelvo, venga, siguiente. Estoy pensando que como metemos varios y eso, tiro la cúpula para la defensa, ¿eh? También es verdad. Eso no lo había pensado yo. Mega fauces. No es mala idea, ¿eh? Cuando queden uno o dos, ¿sabes? Uno cuando queden uno. Pase dos, ¿eh? Muy rápido, ¿eh? Sí. Pero también ya llevamos dos huevos. Ya hay otro aquí cerca, ¿eh? Pero está por aquí, este, ¿eh? Vale, vale. Una mejora. Una mejora. Ojalá. Bueno, la das para todos. Oh, qué buena. Está aquí, ¿eh?
¿El qué? ¿El monstruo? Sí. Lo acabo de marcar. ¿Lo he encontrado? ¿No le encierro? No, no, no nos interesa. No, 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 no. Vamos al huevo. Que te cure, ¿no? Ah, no, aquí no. ¡Liquidando! ¡Ya! ¡Venga, monstruo! ¡Tu visión! Yo creo que los huevos, los secuaces, los abre el monstruo, ¿eh? Tiene toda la pinta, ¿verdad? Yo creo que sí. Porque es que, si te das cuenta, no está saliendo ningún secuaz. Y en la otra partida que echamos sí que salía. Sí. Muy rápido. Yo creo que los abre el monstruo. Y este no lo sabe, a lo mejor, ¿eh? Es posible, ¿eh? Porque es que no sale ni un secuaz, tío. Muy raro. ¿Es eso? No es una piedra. Es un bicho alienígena que quiere devorarlo. Sí, secuaz. Secuaz, ¿eh? ¿Dónde, Rebe? Secuaz, pues acaba de salir, o sea. Vamos al huevo. Le veo. No te muevas. Bien. Tengo la pistola médica. La tecnología al rescate. ¿Cómo se tira? El amplificador de daño está aquí. ¡Está drogado! El amplificador de daño. ¡Tengo la pistola médica! Se está agotando. Esto me va a doler. Lo mato ya, ¿eh? Sí. Vamos a por los huevos. Este tío va a subir al 6 seguro. Hola, o sea, al 3. ¿Otro? Uf, ya es 3, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y hay otro huevo. Está bastante. No, no, todavía no lo he hecho, guárdatelo. ¡Parada al huevo! ¡En el blanco! ¡El objetivo es vulnerable! ¡Un huevo menos dentro de un segundo! Ahora sí, ahora sí. Vamos al suyo y tiro la cúpula, ¿eh? ¡Vamos, vamos! Rápido. Hay que llegar, sí. Aunque él va a estar... En cuanto llegue yo lo tiro, es un minuto. Sí, 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 sí. Pero él está cerca, Necro, está cerca. Ya lo sé. Está aquí. Tiro, ¿eh? ¡No, mierda! Vamos, cuad, vamos a matar a ese quad. Vamos a matar a ese quad. Si matamos a ese quad, ganamos. Sí, sí, vamos. ¿Dónde está? Que no lo veo. Mato a ese quad, ¿eh? Está aquí con todo, ¿eh? Ese quad está muerto, yo te lo digo. Yo estoy jodido, pero da igual, ¿eh? Este quad muere. Le mato yo. Me han matado, Mátalo tú. ¡Buena! ¡Uf! Lo he matado. Igual que el otro día nos ha pasado, ¿eh? Lo mismo. Me he quedado uno de vida, literal. Pero lo he matado. Nos ha pasado igual que el otro día, ¿eh? Sí. Pues qué putada que no le he dejado fuera. Ha faltado esto, Rebe, porque claro, lo que te has dicho, estaban juntos. Pero bueno. Sí, sí, sí. Les he reventado. ¡Sí! Madre mía, nunca me he hecho todos los días, ¿eh? Nunca he conseguido ganar todos los días, yo nunca. Ah, no, ni yo tampoco, no te joder. Ganamos 3 de 5. Sí, pero vamos, que ya hemos ganado 3. Vamos 3-0 ahora mismo. Ganamos 3. Este le va a caer una paliza en la última pantalla. La última vais a ver, gente. Es que vamos a tener polla. Torretas, colonos, vamos a tener todo. Pues esta sí no la ha podido ganar, ¿eh? Le ha faltado nada, ¿eh? Nada, claro, cabrón. Claro. Es que a ver, esta gente. Matarme a mí, le ha faltado, ya está. Sí. Porque tú date cuenta, te estás pegando contra un bicho de 3 con full armadura que tú no le vas a tocar a él. Pero claro, tú encima, le tienes que ignorar, claro. Tienes que ir a por... Ahora sí somos 5, ¿eh? Este tío mete que alucina, ¿sabes por qué? ¿Sabes cómo funciona el partner? No. El partner, loco. Funciona, tiene una escopeta y tiene un lanzamisiles. Pero su habilidad 3, en vez de ser una mina, como los otros, sí. Se llama super soldado. Le quita vida sobre tiempo, pero le hace pegar el triple. Hostias. Claro, te pones el lanzamisiles. ¿Te rentará ponerte el perk ese de regeneración de vida? A lo mejor con eso, ¿no? Puede ser, sí. Sí, sí. Es la polla, la pasa a ver cuál es. ¿Qué tenemos? Caza no, ¿eh? ¿Rescate? Buah, caza mejor, ¿no? Vamos a por el. Rescate. ¿Seguro? Sí, rescate. Vamos al rescate. Estoy cansado de las cazas, tío. Rescate así la gente a ver si ve un rescate de verdad. No lo que ha visto antes, que era una mierda. Bueno, le hemos rescatado de que estaba en la mierda del monstruo, le hemos rescatado gente. La historia es, cogemos a los supervivientes, los receamos, los llevamos al punto de entrega.
sin que los mate el monstruo. Si los mata el monstruo. Mira, los drones de ataque patrullan por el mapa para detectar y atacar al monstruo. Es fíjate, que gente, claro. Alucina, sí, ¿eh? Sí. Es que es una. Eso es un. Y en el final deberíamos tener los colonos, los todo. Lo vamos a tener todo en la torreta de defensa. Eso es brutal, ¿eh? Dame caso. Le va a caer una paliza. O sea, quiero decir, gente, como ganamos esta, es técnicamente imposible perder no, la última. Mira, es imposible. Yo creo que ganamos, le salís, yo creo que salís todos de la partida. Me quedo yo solo y le gano. Sí. Es que tengo una cosa, ¿eh? La otra vez quedamos 3-2 y ganamos de palizón. Ganamos de palizón. Pero palizón, ¿eh? Pero también porque teníamos unas torretas defensivas. Yo tenía el UAV con las torretas defensivas también. Era que leíamos fly y las trampas y todo. Pusieron las trampas, pusimos las minas, pusimos todo. No, era imposible. La historia es que si el monstruo ganase, gente, en vez de tener nosotros colonos, él tendría secuaces. ¿Sabéis? Para la partida de la última. Y esas cosas, sí, claro. Él viene con secuaces y viene con todo eso y nos mete una paliza que flipas. Pero bueno, ya lo veréis, la última. Voy a poner esto. Ahora sí somos 5, tíos. Pero aún así, yo te digo que este monstruo deja bastante que desear, ¿eh? Tampoco es que sea el tío un artista. Ah, yo no quería decirlo, pero no lo estamos marcando. El monstruito este también es un poco. Los he visto mucho mejores. Hombre, pero también es cierto que en algunas. O sea, lo ha hecho bien, la última no lo ha hecho mal. Es que no puede hacer Ha subido muy rápido. Los huevos los hemos reventado muy bien nosotros también. Lo hemos hecho súper rápido. Pero la última ha estado muy justa, ¿eh? La ha podido ganar por nada. Claro, si me llega a meter una hostia a mí más, gana. Así de simple. La Val tiene un culito. Pues no te engaño si te digo que estaba mirando la pistola de Hank ahora mismo. Pero casi. Como apunta, ¿no? Ahí. Estaba mirando y digo, joder, está bien hecho, un modelado. Las curvas, ¿no? A ver, gente, el marketing. Quiero decir, no te van a poner ahí una tía que no pueda ni moverse. ¿Me explico? Te ponen a la Val. Si es que no la son cazadora, tontos. Una cazadora de 150 kilos, ¿no? Claro, y la Maggie también, quiero decir. La Maggie tiene una cara, tío, que. Mira, mola. De mucha vista. Parece un undea de esos. Sí, es verdad. Con más carne, pero parece un puto undea, loco. A ver si el monstruo, tío, no le da. Está acojonado, ¿sabes la que le viene encima? Está mirando a ver los puntos que se pone, etc. Goliat otra vez. Ha visto que el Kraken quizá no renta. Hombre, es que, a ver, también es como todo. Si nunca has jugado con él o no sabes, pues es normal. Se notaba que se no sabía, ¿eh? Se notaba, no tira, si te das cuenta, no tiro el rayo completo ni una vez. Trabajo en la central hidráulica. Nos atacó un monstruo y todos los demás huyeron. Las turbinas están desconectadas y las cercas. Hay que encontrar a todo el mundo para poder reaccionar. Pero si nos encontramos con él como antes, le matamos. O sea, yo quiero ganar. No, sí. Además que quiero ver, seguramente hay un logro de ganar los 5 días. Yo le quiero. Ya te digo. Sí, cazador de logros, aquí está. No, a mí me mola. O sea, vamos, estoy seguro que hay un logro de ganar los 5 días fijo. Es muy difícil ganar los 5 días, ¿eh? Creo, pero muy difícil, sí. No jodas. Es que como, como gane, si el monstruo gana la primera partida, que es donde más fácil lo tiene el monstruo porque es de caza. No te creas, estas yo creo que están a su favor. Porque él lo único que tiene que hacer es matar a los colonos, no a nosotros. Claro, pero vamos a ver. Él mata a los colonos, a lo del rescate y tal, pero es que, ¿qué va a venir a matarlos? ¿A nivel 1? O sea, no puede, tampoco, ya, ¿sabes? Tiene que subir al 2 mínimo e irse a matar a algunos y luego huir para matar a los siguientes a nivel 3. Es la única manera de que lo haga bien. O subir a nivel 3 rápido y matar los últimos colonos. Los últimos que quedan, porque son 5 y rescatas 2-2 y luego 1. Creo que era así, 2-2 luego 1. Sí, era así. O sea, es que no le queda otra el tío. No tiene elección. Hank, Bucket dice que esta noche vas a cocinar para todos. Sí, señor. Bucket se ocupa de mantenernos bien alimentados. Se me ha quitado el ratón. No hay nada como una clásica. Ahora perdemos. Yo creo que ha sido el ratón, que no da un bufo. Puede ser. Y alguna mierda de cerveza que compréis. Ese sí que es un buen plan. Es el mejor plan. A mí no se me quita. Vale, yo paso. A ver, ¿dónde están? Allí.
¿Aquí sabes quién estaría bien? La de la granada para correr. No, sí, la hostia, ¿eh? Sí. La verdad. Mira colocada. Ya contra la bestia aquí. Bueno, yo voy a de la izquierda. Vale. ¡LOL! ¿Qué? ¿Que me han envenenado? Creo que sigue con vida. Unos monos verdes que hay aquí, la primera vez que los veo. Monos verdes. Sí, los monillos esos que hay, que te atacan. Pues hay unos verdes, me ha venido, me ha arañado la cara y me ha envenenado. Estoy envenenado, me va bajando la vida poco a poco. Esos monetes, ¿eh? No los veo. Vamos a mandar la nave. Ayuda. He cogido una mejora y me han atacado. Vale, vamos a la nave. Hay más aquí, ¿eh? ¡Me ha pillado alguien, eh! ¿Qué me están dando, ¿verdad? ¿No me estás contando? Vamos a la nave, corre. ¿Dónde está la mejora? La tengo. La nave la tenemos aquí detrás, ¿eh? Viene hacia allí. Hacia allí al fondo. Nave próxima, no sé. Fase 2 ya, ¿eh? Qué rápido. Chaval. Este tío lo hace rápido, ¿eh? O sea, lo hace rápido, yo. Por lo menos comer y tal lo hace rápido. Luego en el combate el tío es un suicida, pero rápido lo hace el cabrón. Aquí está. Lo oigo, ¿eh? Sí, también. Le veo, ¿eh? ¿Le matamos? ¿Sí o no? Dime rápido. Sí. Tírale la cúpula. Tírale la cúpula que lo matamos. Lo matamos. Claro que lo matamos. Trampéalo que. Me revienta. Me ha reventado. Pero literal. Viene Daisy a ver. Daisy, espabila. Sí que va. Está resucitado. Tienes que atraparlo. Si lo atrapas, le tiro el orbital. Atrápalo. Están todas las trampas ahí en el suelo. Vale, le he dado con dos misiles. Está pegando a Daisy, ¿eh? Voy a poner escudo. Estoy poniendo escudo a ese. Estoy poniendo escudo y no lo está haciendo. Lo va a matar. Ya, pero bueno. Pero se lo ha cargado, ¿eh? Se va a matar, ¿eh? Venga, darle caña. A ver, Daisy, hija puta, ven aquí. Me va a matar. Pues no te creas que lo está haciendo mal. El hijo puta. Estás tú solo ya, ¿no? Sí. No lo ha hecho mal, ¿no? Nos ha matado, ¿eh? Espérate, todavía no, ¿eh? Nos ha matado, pero bien matado. Se ha quedado uno de vida, LOL. Da igual, ya te mueres. Pero, ¿sabes qué pasa? No sé si te has dado cuenta, pero Daisy se ha quedado atascada, ¿sabes? No se ha movido a recerrar a nadie. Bueno, pues ha ganado él. ¡Me cago en la puta! Coño, yo quería mi logro. Mira, ahora tienen los secuaces estos, vale. Y echa fuego ahí. No lo hacía, pero bueno. Bueno, la última, gente, no se podía hacer un pleno. Vaya por Dios. Lo he dicho, ha sido que se me ha arreglado el ratón y ya. Joder, tío. Qué paliza nos ha dado, me cago en la puta. Ha ido por mí y me ha reventado, tío. También te voy a decir una cosa, no me ha curado ni una vez el médico. No, a mí tampoco. El médico era un poquito. A mí me ha tirado la curación en área. Pero la pistola es que no entiendo por qué no la utilizan, ¿sabes? No, yo tampoco. Cuando van con la bala y tal. No me ha tirado ni una G a la mía, tío. Pero bueno, te digo que son mejor los bots. Se ha quedado a poco, ¿eh? Sí. Bueno, no está mal. Venga. Cinco trampas ha comido. Vamos 4-1. Le he metido cinco trampas de arpones. No, vamos 3-1, ¿no? 3-1, sí. No, 4. No, hombre, son 5 días, llevamos el 4. Ah, vale, sí, claro. 3-1. Bueno, último día. Veréis qué guapo, gente. Vamos, que yo creo que tiene todas las de perder, ¿eh? Sí. A ver. Bueno. Equilibrio. Mira, le baja. Yo creo que le hace más fuerte el equilibrio ese, ¿no? Sí, claro que sí. Yo creo que es algo eso. Sí. Pues aquí está. Defensa. Los secuaces del monstruo se han alimentado con los colonos muertos recientemente. Eso no es malo, Y han obtenido blindaje para la futura masacre. Ojo, que tienen blindaje ahora los. Eso no es malo, Bueno, ¿de qué trata este último mapa? Explícalo tú, que es tu vídeo, tío. Sí, pero escúchame un momento, si ya lo he dicho antes. Se ha dicho, o sea, que no. Tenemos que ahora mismo tenemos que defender una zona donde van a venir tanto el Goliat o el monstruo que pille como secuaces. Y nosotros estamos ahí defendiendo. Lo que me está rayando es que no sale que tengamos mejoras. ¿Saldrá ahora? No, es que no las tenemos.
Pero si hemos ganado todas. No, pero tú tienes que ganar. Vamos a ver. Tienes que ganar el día 4 para tener mejora en el día 5. No lo entiendo. Renta entonces esto. Entonces, o sea, si pierdes todas, si ganas el último. No, porque sí que tenemos los colonos y tal. Ahora vamos a ver. No sale. Yo estoy seguro, Rebe. Que sí. Ahora lo vemos. Lo tenemos. Pero es que él, en esta en concreto, va a tener. Ya, Hitler. Markov. Voy a coger a Markov. Aquí Lazarus, ¿no? Aquí Lazarus. O la Kaira con las estas. La Kaira no. Lazarus, ¿no? Sí. Que con el fusil y todo eso, además. Lazarus de God, gente. Ha llegado el puto pro. Heisenberg. Aquí está. Mira, esto. Bien, se ha cogido la trampera. Se ha cogido la trampera de los pinchos. Esta es la buena. Para este mapa, sí. Sí. Porque pone todo lleno de pinchos y ahora pongo todo lleno de minas. Y ala. Esta era la que era Gil y ha hecho. Quizá la pistola no ha ido bien. La de curación. Sí, está cambiado. Bueno, ya sabes que con el Lázaro urgente no cura, pero receas. No buscaré las vueltas o lo intentaré. Lo que pasa es que con los secuaces eso va a ser complicado. Porque. No, pero es como todo. Si el monstruo lo hace bien, o sea, para joder al Lázaro, lo único que tienes que hacer es quemarle. Para cuando se meta en invisible, que se le quite en el momento. Venga, a ver cuál coge. Supongo coger el Goliath. Ojalá coja el Goliath. Se va a comer más minas que Minin. ¿Sabéis quién es Minin? Sí, el de los Simpsons, ¿no? Hostia, pero ahora mismo es que es el tema. Ahora no tenemos torretas para defender. No, a ver, no me parece justo. Y este tío, el Hank, este se ha confundido. Tenía que haber cogido el robot. Sí. Coges el robot. A lo mejor no lo tiene, loco. Sí, porque tiene el ave. Sí. Este era el de la ave, ese. Sí. No, el del cabo era el otro, la que lleva ahora Maggie. Vale, Goliath. Bueno, mejor, nos viene bien. Para la trampera y para Markov. Pero si te coges el robot y empiezas a poner los robots, las torretas del robot, te va a tomar por culo, o sea. Sí, a ver, el tema es que no me parece justo que hemos ganado. Espérate, que no lo sé si lo tenemos. Vamos a verlo. Igual tenemos colonos, ¿eh? Tenemos colonos, máquinas que dan vueltas alrededor del mapa. Tenemos todas las mejoras de antes, a lo mejor. Que los secuaces tengan armaduras. Bueno, pues ahí viene el machote. No tiene que venir aquí y romper esto, gente. Está en fase. Nosotros 3. Tenemos que defender esto. Sí, empieza. Sí, hay torretas, pero no sé. Que sí las hay. A ver, vamos a plantar aquí minas. Ve poniendo trampas, Maggie. Machete. Que se paras un poquito. Coloco una trampa. Esto mola que te cagas esta parte. Sí, está brutal. Vienen por ahí, yo creo, qué miedo, Voy a poner una mina ahí. Ahí está el pequeño. ¿Te gusta? Sube ya, ¡Ha escapado! Mira, ¡Lista! ¡Oh! ¡Oh! ¡A los generadores! Madre mía, está pero lleno de todo, ¡Cuidado! ¡Cargando el arma grande! El otro, Hay que darle buena, está muy buena. Mira, Cross, te has comido de alguien, ¿no? Sí. ¿Alguien necesita curación? No, estoy full, ¿verdad? ¡Cambiando a minas! Aparición de secuaces en breve. Lo raro es por qué no viene él. Me da miedo. Viene luego. Tiene que esperar primero a que vengan los secuaces. No, pero luego viene con ellos también, ¿eh? Claro, viene con ellos, pero que viene en la tercera oleada, creo que era. El generador mira cómo está, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Se nota el escudo que tienen los bichos, ¿eh? Aquí está, ¿eh? Y viene él también, ¿eh? Sí, que viene él. Sí, que viene también, ¿eh? A ver cómo lo hacemos. Tira trampa, a ver si puede tirar trampa este. Debería tirar trampa este tío. Mira cómo está el Goliath. Ya dale a los secuaces, loco. Los secuaces están pegando el generador, Ay. No va a ser mucho. Y ahora tira la cúpula, que esta también se entera. Hay que matar a los secuaces, No, lo van a reventar. Ya lo sé. Nada, ¿Qué coña? Que no veas.
Necesito ayuda. Estoy tumbado, ¿eh? No, no, no puedo contar. Sí, 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 pero me puedo resucitar yo. Ah, verdad, es verdad, que eras la salud. Rompen, rompen ya la base. No, no. Reacciona a la base. Uno muerto, ¿eh? ¿El otro? Vale, al generador 2, vámonos, ¿eh? Ah, que hay más, ¿no? Claro, claro, hay varios. Van a matar al otro, ¿eh? Habría que salvarle, ¿eh? Que le resucito, que no te preocupes. Vale, pues dale. Y vas a resucitar a Daisy. No puedo resucitar a Daisy, eh. Hay otro muerto por ahí, eh. ¿Dónde está? Voy a por él, eh. ¿Dónde está? Está viniendo por mí. ¡Hostias! Vale, está yendo por tu ojo, eh. Se va. Vámonos al generador, rápido. Micro. Vamos al generador, rápido, rápido. Están yendo los... están pegándole ya. Están pegándole ya. Creo que son tres en total. Aprovecha el tiempo. No sé si eran tres. ¡Oh, no! ¡Mierda! ¡Oh, qué bueno! Vámonos, vámonos, vámonos. Rápido, ¿eh? Pero se nos han muerto, ¿no? ¿Varios? No lo sé. Uno, creo, ¿eh? Van a salir más secuaces, ¿eh? Ya. Uf. Hay que darse mucha prisa. Vale, está aquí este. Lo junto. Venga, voy poniendo minas. Son tres generadores. ¿Ves esta puerta? Esta se abre cuando... cuando rompen esta. Ah, vale, entonces bien, yo pensaba que solo era uno. No, no, son dos. Cargando el arma grande. Claro, es que nosotros... Tú la única vez que jugaste esto fue cuando ganamos, ¿no? Sí. El día ese, claro. Ese día ganamos el primer generador, pero porque teníamos las torres defensivas, esas. Y teníamos mira, también... aquí que... arriba, RB. Mira, ¿eh? ¿Dónde estoy yo? Sí, bueno. Se puede... Le reventamos aquí al este, hasta que venga, ¿eh? Pero reventado, ¿eh? Viene él, ¿eh? Viene el otro. Viene casi full, ¿eh? Te juro. Bueno, le reventamos, ¿eh? De aquí arriba. Y ganamos sí, si le matamos sí, sí, sí. A él, ¿eh? Ya va, ha tirado la cúpula de puta madre, puto abajo. Buah, yo aquí arriba. Hay un este pegando al generador, ¿eh? ¿Revés? ¿Qué hacemos? Al boss. Bajando, ¿eh? Al boss, lo bajamos. Sí, sí, sí. Al boss, al boss. Deja el generador, que le den por culo. Vamos al boss. Alejaros, alejaros, alejaros de. Alejaros de. ¡Venga! ¡Cargado! Estoy yendo, voy a tomar por culo. Para que puedas rezar. Ya está, ya lo he hecho, ya lo he rezado. Vale, yo me he muerto, pero estoy muy lejos. Estoy lejísimo. Convendría que te quedases con ellos, ¿eh? Ese rezado los dos. Estoy muy lejos, tío. Me han dado. Van a meter el otro cargado, ¿eh? Iba a morir aquí ya, ¿eh? Te puedo rezar, ¿eh? No te preocupes. Vale. Ya estoy muerto. Rompe el otro y hay que irse el tercero rápido, ¿eh? Porque van a... a lo mejor teníamos que haber ido por él. Vámonos, vámonos, vámonos al generador. Vamos al generador, que también lo han roto. Porque van a venir más secuaces, tío. Sí. Y al final se nos va a juntar una pedazo de... Vale, Easy, a ver. ¿Dónde está? Me pone que está en 400 metros el otro. No, sí, este está... Este está vivo todavía. Pero hay uno que me sale muerto. Ah, no sé. Mina preparada. Estoy poniendo minas, ¿eh? Si aguantamos 3 minutos, ganamos. Sí, pero es mejor que lo matemos, tío. Hombre, está claro. Cuidado. Ojo, ¿eh? Poneros aquí arriba y cuando pues me mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ¿eh? Hay que evitar que ese tío haga daño al generador. Se nota mucho el escudo que tiene el tío ahora, ¿eh? No, no, pero cae bien, cae bien, cae bien. Cae bien porque ya cayó el escudo, o sea... Vale, vale, ya está muerto. Viene otro, rápido. Caen rápido una vez atacado. ¡Buah, las minas se las come a full, eh! Les quita todo el escudo, tío, las minas. Ojo que viene este con escudo, eh. Ah, me han matado, otro. Ah,
Y de Easy, tío, porque me pasa de mí. Vale, me están rajeando, perfecto. ¿Cómo? ¿Ha visto, la? Ahora me he echado fuego, seguro. No, 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 sí, que estoy invisible todavía. Vale, dale con todo, lo hacemos, Le está dando hasta arriba la marca. Vale. La ha petado, la marca. Sí, pero vamos al tercero ya. Lo suyo es defender, yo creo. ¿Tú crees? Ahora mismo no hay interfaz ni nada, Rebe, loco. Venga, no le daba, no le daba. Venga, vamos. Bueno, no, hay secuaces, hay secuaces. Sí, vámonos, vámonos. Ganamos en nada, realmente. No, en 5 minutos, ha subido, Sí, porque él ha roto. Él va ganando tiempo. Tengo una trampa lista. Ya puedo curar. Pues nada, hay que hacer la última defensa aquí. Vamos a petar eso como sea ya, Son listos, locos. ¡Colocaré minas! Justo, coño, ¡va por la nave! No podemos dejar que ahora se vaya, en plan... Sí, si viene le tenemos que matar aquí. Hay que matarle ya, O sea, que es la última. A ver si se va a poner a pegar a hostias a fuera del cacharro y nos mata. Lo suyo es que matemos a los secuaces según venga. Vienen rápido ya, Eso. Había que ponerlas todas ahí en la puerta, yo creo, ¿Las minas? Bueno, no sé. Es que no sé por dónde pueden venir, Rebe. Y vienen por ahí, vienen por ahí. Voy poniendo las minas, Jack. Está en ese, Vale. O sea, estoy poniendo las minas. Dale con todo. Ha puesto cúpula, qué bien lo ha hecho. No. Sí, porque no llega, no llega, lo ha hecho perfecto. Vale, Al tío, que le quitamos el cubo y muere. Al tío, con la cúpula, vamos a aprovechar la cúpula. Me recibe este tío, Yo estoy muerto ya. Vale, muerto, Madre mía, la que ha liado la cúpula. Espérate, que no puedo, Tranquilo. No voy a poder, Huye. No, ya no puedo. Ya se acabó la partida. No voy a Qué mal. 20 segundos. Salimos. Salimos en 20 segundos. Sí, pero como mueran todos, se acabó, Mira, están pegando al generador, Bueno, hay torres. ¡Pero no muera! ¡Run, no! Dos segundos, cero. Salimos. Bien. Pero, tío, ¿por qué se han quedado ahí? Es que no ven el tiempo. Pero no nos da tiempo, Lo van a petar, Vale, vamos a ver. La fuente de energía todavía está casi full, Para el 75%, no me jodas. Bueno, salimos todos, es lo bueno. Todos deberíamos salir. No sé yo, Porque ellos estaban en el suelo. Están vivos ellos, Están moviéndose en el mar. Ah, por Daisy. Puede ser. ¡Trampa lista! ¿Dónde está el Voy a poner minas. La clave ha sido la esta que ha hecho. Lo ha hecho muy bien con la cúpula. Vienen, Hay que darles a los. Carlos ha muerto, antes de que venga el otro. Que están ahí, Ha puesto otra vez la tía la cúpula. Vamos para adentro. Vamos para adentro, para la cúpula. Sí, dentro. Tiene tío con escudo otra vez, tío. Casi full. Y con regeneración de vida. Ala, ya estoy muerto. Pero tío, me revienta. Es que es nivel 3, si se nota. ¿Vas a poder recearme? Sí. No, pero que se quiten ellos, loco. Si no, que no veas. Vale, me están receando. No. Sí, déjales. No, porque te. No, coño. Si no gastas lo tuyo, ¿qué más da? No, porque es mejor, porque vas a tener menos. Da igual, Que está ya a 50, Ahora, es cuando hay que matarle, ahora. Ahora ya no tiene escudo, no tiene nada. ¡Por él! ¡Que no se vaya! ¡Tira la cúpula! No la tendrá. Esto sí que nos ayudará.
Te hagas la muerta, perrita. Bueno, pues hay que ir a por él, ¿eh? No, ganamos en cuánto queda para que ganemos. Un minuto, ¿eh? Un minuto, pues por eso. A ver, si pone una cúpula para que no venga. Sí, lo está haciendo de puta madre. Las cosas como son. Es que viene ahora el secuaz y todo, loco. Bueno, da igual, los secuaces tampoco son tan fuertes. Yo lo estoy plantando de minas, se están comiendo todo. Mira, es español. Sí, sí, que lo para antes y ya irán. Viene. Está el otro, al boss, yo le he pegado al boss. No, al boss no, necro. A la esta, al... los secuaces. Secuaces. Luego corre como una putilla. Dale al boss, ahora sí. Vamos. Voy a por él, ¿eh? Sin inmune. El boss muere. Ah, hemos ganado con ellos. Si no se va, hemos ganado. Si ganamos por tiempo, ganamos por lo que sea, pero ganamos. Estoy muerto yo, ¿eh? Henry, nuestro pollo muerto. Queda poca vida, ¿eh? Estoy herido. Estoy muerto yo también. ¿Quién queda? Si nos mata a todos, perdemos. ¿Nos mata? Pero ha muerto el otro también. No, la Daisy le ha reciado. ¡Nos logramos! ¡Toma! ¡Madre mía, qué over, Dios mío, joder, gente! ¡Joder, chaval! Fíjate, el hijo puta, solo ganando un día, la ha podido liar, ¿eh? Joder, es que la... no me parece muy difícil bien ganar el puto... Pero no me parece bien que si ganas la última, o sea, no sé, lo de las torres las teníamos. Pero vamos a ver, hemos ganado. Tampoco digamos que sabes. Hemos ganado. Vale, pero... sí, hemos nos ganado, ha costado, pero... nos ha costado, pero hemos ganado. Sí, pero sí, ha estado justo, ha estado justísimo. Madre mía, ha estado muy over, ¿eh? Menos mal, uff. Aquí sí me pido otro unos enlazos UGL. Pero vamos, de tirón. Uff. Joder. Pues ahora se os pasa el juego, gente. ¿Sabes qué le tiene? Pues yo con españoles el juego siempre. Mira, todos los cazadores ahí, todos los puntos. No te lo crees ni tú, que 4 miramonos van a matar a esos tíos, claro. No, ya no, ya han llegado. Mira lo que se sube aquí de experiencia, ¿eh? Acojonante. Cura 5 puntos por segundo, tú. La regeneración de salud, eso está OP. Bueno, chicos, pues ya habéis visto la vocación. ¡Dios mío! He hecho 19.000 de daño con las minas. Quiero ver eso, quiero ver lo de las veces que he reseado. Porque curar este no cura, pero resear he tenido que curar por unos 3 o 4 veces. Dios santo, chaval. 8, revés. He curado a 8 tíos. Y yo me he hecho esta partida. Yo me he hecho 19k de daño, con minas, ya, ¿eh? 15 con el asalto de rayos. Va, virgen santo. Bueno, no, pues no, nada. Miento. No. ¿Cuánto has hecho? Yo 20.000. Vamos, 19.000 y pico. 12k de daño, loco. Con el de azar de los cojones, Yo he hecho 14 con el de rayo. Y 4 receos, 20.000 no, prácticamente 4. Con el de las minas. Dispositivo Lazarus 4. Pero yo creería que más. Osala. Aquí lo dejamos, gente. Casi una hora de vídeo, coño. Luego decís que son cortos. Pues mira, tenéis para 4 días. Lo veis 4 veces. Venga. Nos vemos. Hasta luego.